oxígeno suplementario, automáticamente caerán máscaras de oxígeno. Si esto ocurría, se permanezcan sentados. Tienen la máscara con firmeza a fin de activar el flujo de oxígeno. Aplíquenla sobre la nariz y la boca, sujétenla con la banda elástica y respiren normalmente. Mantenga la máscara puesta hasta que un miembro de la tripulación les informe que puede quitársela. En el bolsillo delante de su asiento encontrarán una tarjeta con instrucciones de seguridad. Es muy importante que la lean atentamente. Les deseamos un rato bueno.
impactos controlados por mando a distancia. En caso de duda, consulte con un miembro de la tripulación. Por su seguridad, les recomendamos permanecer sentado con los cinturones de seguridad abrochados y mantenerlos abrochados en todo momento que se encuentren en su asiento. Nuestra aeronave cuenta con tres baños, uno en la parte delantera y dos en la posterior. Los mismos están equipados con detectores de humo y alarmas. Interferir con su normal funcionamiento será sancionado de acuerdo al artículo 213 del Código Penal Boliviano. You may not use front devices, however, we remind you that the use of electronic equipment with magnetic sensors is not permitted when all faces of the flight. If unsure, contact the crew member. For your safety, remain seated when your seatbelt fastened. We suggest that you give your seatbelt fastened at all times while seated. Our aircraft has two lavatories, one at the front and two at the rear of the cabin. Equipment will respond to detectors and alarms. Temporary with disabling or destroying the lavatory smoke detectors is prohibited by law as per Article 213 of the Bolivian Penal Code.
caballeros, en breve aterrizaremos en el aeropuerto de Virbiro en la ciudad de Santa Cruz. Cerciórese de que su equipaje de mano esté asegurado, su cinturón de seguridad abrochado y bien ajustado, enderece en el respaldo de sus asientos y asegure los medios de servicio de su lugar. Si están utilizando algún artefacto electrónico, háganos el favor de apagarlo. La temperatura actual en la ciudad de Santa Cruz, 30 grados centígrados.
damas y caballeros, estamos próximos al aterrizaje, circulación de cabina, a favor, todo recito. Caballeros, bienvenidos a la ciudad de Santa Cruz. En el cierre, resguardo su seguridad, debe permanecer sentados y mantener los cinturones de seguridad abrochados hasta que el avión quede completamente detenido en su posición de estacionamiento y los letreros de seguridad de cinturones sean apagados. Si precisas una ayuda para desembarcar, un tripulante de cabina se la prestará tan pronto como el pasillo se despegue. Por favor, tengan precaución en abrir los compartimientos para este equipaje al fin de evitar la caída de objetos que hubiesen podido moverse durante el vuelo. Asegúrense de llevar consigo todos sus efectos personales.
Les recordamos que no está permitido fumar hasta que se encuentre fuera del edificio terminal o en área designada para fumar. Ha sido un placer servirlos hoy, en nombre del comandante Richard Ríos y toda la tripulación y Bolivian Aviación, les agradecemos una vez más por distinguirnos con su preferencia y esperamos tenerlos a bordo nuevamente en su próximo viaje. Gracias y buenas tardes. Gracias.